Denis Claus directivo del Feyenoord, expresó su lamento por no haber fichado a Luis Chávez durante el reciente mercado de fichajes, Chávez, quien anteriormente jugaba en el Pachuca, se unió al Dinamo de Moscú en lugar de unirse al Feyenoord. Es un chico que conozco desde hace mucho tiempo, pensé que con su empuje y sus cualidades definitorias del juego podría haber sido un buen sucesor de Orkun, al final. Surgieron otras ofertas y tuvimos que incorporar a otros jugadores, no fue una historia fácil y lamentablemente no sucedió porque se fue al Dinamo de Moscú, comentó el directivo. En actividad de la jornada 1 de hoy miércoles en la UEFA Champions League en el Grupo B, el PSV de Chucky Lozano sufrió una contundente goleada de 4 a 0 en Londres a manos del Arsenal. Para este duelo el mexicano arrancó en la banca de suplentes e ingresó al minuto 66 cuando su equipo caía por 3 a 0 goles que habían caído en el primer tiempo. Ya cuando ingresó Chucky cuatro minutos después cayó el cuarto del partido, Lozano casi no tuvo intervenciones de peligro en el encuentro. El resultado dejó al Arsenal liderando el grupo B con tres puntos, seguido por el Sevilla y el Lens, que empataron uno a uno en su partido. El PSV Indoven se encuentra en la parte inferior del grupo sin puntos. Su próximo partido será en casa contra el Sevilla en dos semanas. En otros resultados destacados del día el Real Madrid venció por la mínima sobre el final 1-0 al Unión Berlín, Napoli de visita venció 2-1 al Braga y el Bayern Múnich venció 4-3 al Manchester United. Tecatito Corona cambiará su número de dorsal en rayados después de que el club recibiera una multa por parte de la comisión disciplinaria de la liga por utilizar el mismo número en dos ocasiones en un mismo torneo, lo que infringe el reglamento de competición. El nuevo número que portará Tecatito será el 12 que lo portaba la mascota del club, y la usará por el resto de la apertura y de cara al clásico Regio contra Tigres este fin de semana. El clásico capitalino entre América y Pumas, que está programado para la jornada 10 de la Apertura 2023 de la Liga MX, ha cambiado de horario. El partido ahora se llevará a cabo a las 18 horas con 45 minutos, unas horas antes de la pelea de Canelo Álvarez contra Jormo Charlo en Las Vegas. Durante una entrevista reciente, Miguel Herrera, exentrenador de la selección mexicana, Reveló que Chuy Corona y Memo Ochoa tuvieron una fuerte pelea antes del Mundial de Brasil 2014 debido a quien usaría el número uno en el torneo, según Herrera, la disputa se volvió bastante intensa. Y él mismo tuvo que intervenir para evitar que la situación empeorara. Fue complicado con Corona y con Memo, porque había una rencilla entre ellos, y en esa semana previa de hablar, primero para el número, porque ambos querían el uno, lo senté a platicar, no llegamos al acuerdo. Hablaron fuerte entre ellos, empezaron a gritonearse hasta que suelto un manotazo. Se dan un abrazo y al día siguiente veo que están hablando, se me acerca Memo y me dice, ya, ya decidimos lo del número, Chuy se queda con el 1 y yo el 13.